Hola, buenos días. Hola, chicos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien después de celebrar el Día de la Madre? Todo bien, profe. Excelente, Mónica. Muchas gracias por responder. Muy bien, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy pasaremos a un siguiente temita, el cual es el de la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. ¿Qué es lo que vamos a tratar de consolidar hoy? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? Pues simple y sencillamente vamos a ver cuáles fueron las causas que dieron origen a esa Guerra Civil Española y pues posteriormente iremos entrando en detalles en cada una de las etapas que se dieron durante todo ese conflicto. Y al final, pues, ¿cómo es que termina? ¿Cómo finaliza esa Guerra Civil Española? Ok, antes que nada, quiero comentar, o mejor dicho, quiero que comentemos todos algunas cositas de lo que es el tema anterior del Frente
el Frente Popular. ¿Se acuerdan quién fue el presidente del Frente Popular? Presidente de la República. ¿Quién se acuerda? Presidente de la República del Frente Popular. Señorita, vamos a ver. Pau Aquino. Señorita. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. ¿Se acuerda quién era el presidente de la del Frente Popular? Presidente de la República. Manuel Azaña, no. Sí, Manuel Azaña. Correcto. Inició el señor Niceto Alcalá, ¿no? Pero pronto lo destituyeron y el que asumió la presidencia es el señor Manuel Azaña. Ok, de acuerdo. Y vamos a ver un caballero. Solo hay dos caballeros. Bueno, se van a tener que disputar quiénes son los que van a responder. Gracias, Mario, por levantar las manos, las dos. Mario, ¿y el jefe de gobierno en el Frente Popular quién fue? Nicetito, no era él. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Espere, es que estoy entre... Espere, tranquilo, tranquilo. Bueno. Es que... No sé, no creo, pero creo que era Niceto Alcalá Zamora. Sí, no. No, sí, más o menos. Pérez. Niceto... Pero es que el, sí, el nombre sí. Del otro don no me acuerdo. Ok, muy bien. Era Leroux. No, Leroux es en el bienio anterior. Y Niceto Alcalá llegó al inicio como presidente de la República, pero luego lo destituyeron. Y asume en su lugar el señor Manuel Azaña, pero luego hay que colocan a alguien más como jefe de gobierno. ¿Alguien me ayuda con Mario? ¿Hilder? Hola, Hilder. La señorita Carolina. Señorita Carolina, muchas gracias por levantar la mano. ¿Quién sería el jefe de gobierno, señorita Carolina? Señorita Caro. Ana Carolina Merino. Señorita Caro. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Un voluntario? ¿Quién me ayuda? Un voluntario que me diga quién era el jefe de gobierno. El señor Casares Quiroga. Ok, presidente de la República, Manuel Azaña, a consecuencia de la renuncia del señor, no, renuncia, sino que destitución del señor Niceto Alcalá. Y luego, pues, como jefe de gobierno, el señor Casares Quiroga. ¿Alguien me ayuda con el tiempo que duró este periodo de gobierno, el último periodo de gobierno de la República? De febrero hasta... Muchas gracias, señorita Sanabria. Es correcto lo que usted dice. De septiembre a de febrero a junio. De febrero a julio. Julio, ¿eh? 6 mesecitos. Y luego, pues, las condiciones políticas, sociales y económicas se empiezan a deteriorar.
hay un aumento de la violencia social. Hay voces, ¿cómo se llama? Secreto a voces, el intento de un golpe de Estado. En donde los principales protagonistas son el general Sanjurjo y el general Mola. La República sospecha de todo lo que está pasando y lo que hace es descabezar a ese monstruo que empieza a armarse. Y los principales líderes o comandantes de la Fuerza Armada son distribuidos en todo lo que es la península ibérica y al norte de África. Y de esa manera, pues, se pretende neutralizar ese golpe de Estado. Pero los diferentes comandantes militares, desde los lugares donde los han mandado, empiezan a fraguar, empiezan a armar ese golpe de Estado. Tienen pensado que únicamente dure aproximadamente 2 días, pero el golpe fracasa y esos 2 días se convierten en 3 largos años. Aquí durante esta etapa, pues, se marcan perfectamente 2 bandos enfrentados. Uno, que son los fieles a la República, los fieles a la Segunda República, que incluyen militares y también incluye personal civil o gente civil. Ese es por un lado, por un bando. Pero luego está el otro bando, el de los sublevados o alzados en armas, los que están en contra de la República, encabezados por un grupo de militares. Repito, entre ellos, hasta este momento, Franco fuera de contexto, Franco se involucró directamente en ese golpe de Estado un día antes que se llevara a cabo. Empieza ese golpe de Estado, entregan armas a la población, no hay el resultado que ellos esperan, el pueblo no los apoya, está dividido, y por eso es que ese golpe de Estado fracasa. 2 días se convierten en 3 largos años. Entonces, la Guerra Civil Española, pues, tiene consecuencias muy, 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 llamémoslo, graves para la población. Entonces, ojo, quiero que pongamos atención a lo siguiente. Solo me confirma. Un segundo. Vamos a ver, ahora sí. Solo me confirman, por favor, si se ve el vídeo. Sí, profe, se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a minimizar acá para que se pueda ver de la mejor manera. Ok, pongamos atención, esos son unos minutitos que dura esta explicación, para que tengamos un panorama de en qué consistió la guerra civil y luego, pues, la retomamos desde otro punto de vista. Estalla cuando el ejército de África se subleva contra el gobierno del Frente Popular el 17 de julio de 1936, poniéndose a las órdenes del general Franco. El día 18, varias guardias... Aquí creo que, por favorcito, vayan poniendo mucho, mucho cuidado con esto. Fíjate bien, la guerra... La victoria de los aliados es un mal augurio. Inicia justo acá en este momento. Un segundito que me lo he saltado. Ya vamos a verlo por ahí. Vamos a ver, parece que lo salté.
Ahora sí. Se los comparto. Nuevamente. Aquí vamos. Ojo con la fecha. Ojo a la fecha y el lugar donde se origina la guerra civil. La guerra civil española estalla cuando el ejército de África se subleva contra el gobierno del Frente Popular el 17 de julio de 1936, poniéndose a las órdenes del general Franco. El día 18, varias guarniciones de la península se suman a la sublevación. El general Franco, que se hallaba en Las Palmas en aquellos momentos, fue despertado a las 4 de la madrugada. Le comunicaron que se habían sublevado con éxito las guarniciones de Ceuta, Melilla y Tetuán. Por la mañana, ya del día 18, Franco embarca a su mujer y a su hija en un transatlántico con destino a Francia, y él, a las 2 de la tarde, sube al Dragón Rapid, un avión que le llevará a la zona española del protectorado de Marruecos. ¿Por qué se alzaron contra el gobierno? Para ello tenemos que echar la vista hacia atrás. En el año 1923, Miguel Primo de Rivera, con apoyo del rey Alfonso XIII, había instaurado una dictadura militar. En 1930, agotada la dictadura, dimite. El país llevaba muchos años de atraso social y económico con respecto a otros países de su entorno. En 1931 se convocan elecciones municipales. Fueron elegidos más concejales monárquicos que republicanos. El caso es que la coalición de partidos republicanos, moderados y de izquierda obtuvo mayoría en las grandes ciudades, por lo que el rey Alfonso XIII, viendo las manifestaciones prorrepublicanas tras los comicios, decide hacer las maletas y huir del país. En Madrid, el Comité Revolucionario proclama la República, lo que se conocerá como Segunda República, ya que España había tenido otra fallida aventura republicana muchos años antes. La monarquía renunció a sí misma, por lo tanto, la Segunda República estaba perfectamente legitimada. Niceto Alcalá Zamora asume la presidencia del gobierno provisional, que tenía como misión elaborar una nueva constitución republicana con un corte fuertemente anticlerical. Niceto Alcalá Zamora, que era católico, propugnaba una secularización más moderada y se encontró con una fuerte oposición. Una ola anticlerical se desató en buena parte de España. Los disturbios empezaron en Madrid y la algarada se propagó rápidamente, con violentas revueltas en otras ciudades. Muchos conventos y edificios religiosos ardieron. Se profanaron lugares de culto y cementerios. Hubo muchos heridos, incluso muertos. La Constitución se aprobó en diciembre y se iniciaron las primeras reformas. Alcalá Zamora ya había dimitido por no estar de acuerdo en el trato que la Constitución daba a la cuestión religiosa. Comenzaba la etapa de Manuel Azaña, que pretendía acelerar la modernización del país. Temiendo que Alcalá Zamora emprendiera una campaña revisionista y de desprestigio contra la República, los socialistas y los azañistas convinieron en ofrecerle la presidencia de la República, cargo que ocuparía durante años con gobiernos de distinto signo. A esta etapa azañista de 2 años, del 31 al 33, se la conoció como el primer bienio, o bienio reformista. En el 33 volvió a haber elecciones, y esta vez ganó una coalición de derecha que acabó encabezando Alejandro Lerroux. Este segundo bienio es conocido como el bienio conservador. Fue un periodo de gran inestabilidad, con un intento fracasado de golpe de Estado. La Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, que estuvo alentada por importantes dirigentes del PSOE como Largo Caballero e Indalecio Prieto. A río revuelto con Pains, de paso proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Pero el líder catalán no consiguió sus objetivos y acabó en la cárcel. Mientras tanto, la revuelta en Asturias fue sofocada por el gobierno, que contó con un joven general para coordinar las operaciones. Se llamaba Francisco, de primer apellido Franco. La insurrección de Asturias reafirmó en la derecha y especialmente en los monárquicos la convicción de que si el Estado había conseguido sofocar la revuelta, no había sido por la eficacia de las instituciones republicanas,
sino por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. La derecha perdió la fe en la legalidad, por lo que empezó a pensar en defender sus intereses por otros medios. La insurrección de la izquierda era un claro preludio de la guerra. Es por ello que hay algunos autores que sitúan el inicio de la guerra civil en el 34. En palabras de Indalecio Prieto, la revolución solo había servido para hacer más profundo el abismo político que dividía España. La represión fue dura, se hicieron muchos prisioneros, hubo juicios y sentencias de muerte, aunque también por rebajar la tensión muchas penas fueron conmutadas. En la derecha creció un temor a que en un próximo intento acabara triunfando una revolución bolchevique. En febrero de 1936 se celebraron elecciones generales, las últimas de la Segunda República Española. Las izquierdas, para ganar, se unieron en lo que se llamó el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas y anarquistas. La cosa estuvo muy empatada, pero la coalición Frente Populista acabó obteniendo la victoria, no exenta de sospechas de fraude. Las posiciones se habían radicalizado mucho. La izquierda no supo contenerse y los desórdenes se sucedieron de nuevo. Manifestaciones, huelgas, quemas de conventos e iglesias. Además, los políticos de izquierdas ya exigían sin ambages la dictadura del proletariado. El Partido Comunista Español, que años antes era insignificante, crecía como la espuma. Por otro lado, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, había creado un movimiento de inspiración fascista, la Falange. El fascismo triunfaba en Italia y en Alemania, y caló en España. La Falange, fusionada con las juntas de ofensiva nacional sindicalista, no habían tenido un buen resultado en los comicios del 36, y se había quedado sin representación. Sin embargo, ahora los jóvenes de derecha se empezaban a alistar en sus filas, y el partido crecía y crecía. El caos se apoderó de España, reyertas callejeras entre comunistas y falangistas. Cada día había muertes de uno y otro lado. El gobierno no supo poner orden. El moderado presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue destituido y Manuel Azaña acabaría ocupando el cargo. Casares Quiroga aceptaría la presidencia del gobierno. El PSOE estaba cada vez más dividido. Para Indalecio Prieto era prioritaria la defensa de la República. Sin embargo, la facción más radical, representada por Largo Caballero, apodado el Lenin español, se inclinaba porque los obreros se apoderaran del poder político, al margen de la legalidad, para iniciar las transformaciones sociales. Largo Caballero abogaba por una revolución social que habría de conseguirse por la violencia. Mientras, un alzamiento militar contra el Frente Popular se estaba gestando en la sombra. 4 años antes ya había fracasado un pronunciamiento militar, la llamada Sanjurjada. Sin embargo, en 1936 la sublevación contaría con el general Mola como director, con Sanjurjo exiliado en Portugal otra vez al frente. Esta vez habrían de coordinarse mejor las cosas. Solo hacía falta un detonante. Y ese detonante llegó. El 12 de julio de 1936, unos falangistas mataron al teniente de la Guardia de Asalto Republicana, José del Castillo, militante socialista. El cuerpo policial buscaba venganza y trató de detener a algún falangista. Como no lo encontraron, fueron a buscar a Gil Robles, pero este se encontraba de veraneo en Biarritz. Fue entonces cuando pasaron por la calle Velázquez y alguien propuso ir a por José Calvo Sotelo, que vivía ahí. Le detuvieron de madrugada y le metieron en una camioneta. Ahí, un escolta de Indalecio Prieto le disparó en la nuca. José Calvo Sotelo era una gran figura de la derecha, diputado y destacado líder de la oposición. Su asesinato causó gran conmoción y fue lo que hizo que Francisco Franco, hasta entonces indeciso, decidiera sumarse al golpe de Estado dirigido por Mola. Y es aquí donde retomamos la historia. La rebelión militar estalló con éxito en Marruecos y al día siguiente alcanzó la península. De los 24 generales de división con mando en fuerza solo se sublevaron 4, pero los sublevados contaban con el ejército de África, que era el más experimentado. Los golpistas tenían planeado ocupar las ciudades más importantes en un par de días, como mucho, pero no fue así.
La intervención de las fuerzas de seguridad, las tropas leales y los civiles armados por el gobierno frustraron parcialmente el golpe. El alzamiento no triunfa ni en la capital, Madrid, ni en Barcelona. Aquí gracias a la decisiva intervención del general Aranguren, que se mantuvo fiel a la República. La guerra se enquistaría durante 3 largos años. Fue una guerra fratricida, entre hermanos, una guerra que todavía sigue trayendo cola a día de hoy. 2 Españas enfrentadas, buenos y malos, héroes, villanos, víctimas, verdugos, hubo de todo, y en ambos bandos. La península quedó dividida en 2 zonas, la republicana y la llamada nacional. ¿Cómo actuaron los países vecinos? Lo cierto es que ninguna democracia movió un dedo para ayudar a la República. De hecho, Inglaterra y Francia promovieron un acuerdo de no intervención, al que se sumaron muchos países. Este acuerdo fue una farsa y algunos países se lo saltaron a la torera. España se convirtió en campo de batalla de las fuerzas totalitarias antagónicas en Europa. El nazismo y el fascismo contra el comunismo. También se convirtió en laboratorio de experimentación de nuevas armas y métodos de guerra. Las potencias nazi y fascistas suministraron tanques y aviones a los sublevados, además de una fuerza de infantería voluntaria italiana, mientras que los ingleses y americanos les facilitaron el combustible. La Unión Soviética apoyó con firmeza a los republicanos, con entrega de material bélico y víveres a cambio del oro del Banco de España, el famoso oro de Moscú, con el que Stalin se cobró la ayuda. Para luchar contra el ejército sublevado, el gobierno republicano presidido desde el 19 de julio por Giral, pues Casares Quiroga había dimitido, armó en los compases iniciales de la guerra a los civiles, lo que daría lugar a las famosas milicias. Valientes milicianos, indisciplinados, iban a convertir la famosa lucha de clases en una guerra de clases. Los milicianos desatan el terror en la retaguardia, fijando su ira especialmente en la Iglesia Católica, y dando muerte a más de 8.000 religiosos. La guerra cobró para los nacionales un cariz de cruzada contra los enemigos de la religión. Terminó utilizado por los obispos españoles, lo que supuso el espaldarazo de la Iglesia al bando de Franco. Pero las tropelías también se dieron en la retaguardia nacional. Las órdenes del general Mola eran claras: usar tanta violencia como sea menester. De pronto los que antes habían sido adversarios políticos se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Es curioso porque en esta guerra el número de muertes en la retaguardia es semejante a las producidas en el frente. Muchas de estas muertes no eran más que venganzas personales. Tras la decisiva operación de cruce del estrecho por las tropas del ejército de África y habiendo ya controlado gran parte de Andalucía y Extremadura, los generales del bando nacional vieron la necesidad de tener un mando único. A finales de septiembre del 36, una reunión de altos mandos de la facción sublevada decide nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos y jefe del nuevo estado erigido en la zona sublevada. Franco se resistió hasta el último momento a ser el elegido. Mientras, en Madrid, el gobierno de Giral se había derrumbado y el socialista radical Largo Caballero fue designado presidente del gobierno republicano. La escasa afluencia de voluntarios para empuñar las armas, unos 100.000 en cada zona, obliga a ambos bandos a abrir las cajas de recluta. En agosto los nacionales y en septiembre los republicanos. A partir de entonces se enfrentarán 2 ejércitos engrosados por soldados de quintas, muchos de ellos totalmente ajenos a la lucha ideológica, que se dirime a tiros. Los combatientes luchan en el bando que ha triunfado en su pueblo, ciudad o provincia. La lealtad geográfica será la realmente mayoritaria. El gran objetivo de los sublevados es tomar la capital. La gran ofensiva de Madrid es planificada como un movimiento convergente de las tropas de Mola por el norte y las de Franco por el sur. Si cae Madrid, los nacionales tienen ganada la guerra. Pero los defensores de la República no se lo ponen fácil. Se inicia la batalla de Madrid. Los republicanos, además del material bélico soviético, cuentan con unas unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de 50 países, las llamadas Brigadas Internacionales. El gobierno republicano presidido por Largo Caballero tomó la precaución de abandonar Madrid e instalarse en Valencia. La primera fase termina en febrero y marzo de 1937, con las batallas de Jarama y de Guadalajara.
En esta última son derrotados humillantemente los voluntarios italianos enviados por Mussolini, en la que es difundida propagandísticamente como la primera derrota del fascismo en el campo de batalla. Los años 37 y 38 constituyen el largo tramo central de la guerra, que partiendo de un equilibrio de fuerzas se va a ir resolviendo en favor de los sublevados. A principios de 1937 los nacionales avanzan y conquistan Málaga. El norte, Vizcaya, Santander, Asturias, era de gran interés estratégico al ser una región industrial. Franco, habiendo renunciado a la toma de Madrid, inicia la ofensiva del norte y acabará ocupando la cornisa cantábrica. Mundialmente conocido será el episodio en el que los bombarderos alemanes de la Alemania nazi, la conocida como la Legión Cóndor, atacaron la ciudad de Guernica. Pablo Picasso dedicó a Guernica un cuadro que se expuso en París, tratando de mostrar los horrores de la guerra e intentar atraer la simpatía del público hacia la causa republicana. En mayo de 1937, después de graves enfrentamientos armados en Barcelona entre anarquistas y comunistas, Largo Caballero dimite como jefe del gobierno. Las diferencias en el bando republicano se dirimen entre quienes quieren anteponer la revolución a la guerra, como son los anarquistas, y quienes buscan el triunfo militar por encima de todo, como los comunistas. El presidente de la República, Manuel Azaña, nombra a Juan Negrín presidente de gobierno. Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva. Para aligerar la presión sobre el norte, en verano de 1937 abre los frentes de Brunete y Belchite. A finales del 37 el gobierno republicano se traslada de Valencia a Barcelona e inician la campaña de Teruel a fin de evitar el ataque definitivo de los franquistas sobre Madrid. Fracasa. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmen. Tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas en febrero de 1938, los ejércitos de Franco lanzaron una ofensiva en Aragón que arrasó las defensas republicanas. Los nacionales penetran en Cataluña y toman Lérida, donde encuentran una fuerte resistencia republicana. En abril llegaron a las playas de Vinaroz, separando el territorio republicano que quedaba dividido en dos áreas principales, la de Cataluña y la de Madrid. La tercera fase de la guerra culmina con la descomposición política de la República, por sus propias divisiones internas. Los republicanos, tras un gran éxito inicial, son vencidos en la Batalla del Ebro, una de las más sangrientas de toda la guerra, una batalla que preparaba el camino para la caída de Cataluña. El gobierno de Negrín intentó resistir todo lo posible a fin de vincular la guerra española a una más que probable guerra mundial. Con la presión que ejercía la aviación nacional y caída Tarragona, la resistencia republicana se hunde. El general Yagüe entra en Barcelona, entonces sede del gobierno, en enero de 1939 y sin apenas resistencia. Miles de republicanos, militares y civiles se exilian en Francia, entre ellos el poeta Antonio Machado, que viejo y enfermo fallecerá en Collioure el 22 de febrero. El 27 de febrero, el gobierno de Franco es reconocido por Francia e Inglaterra, lo que provoca la dimisión de Manuel Azaña como presidente de la República. El 28 de marzo fue ocupada Madrid. El 1 de abril de 1939, Franco firma el último parte de guerra. La terrible guerra civil española había finalizado, dando paso a la larga dictadura de Francisco Franco que duraría hasta el año 1975. Ok, chicos, así en forma general, prácticamente en eso consistió la guerra civil española. Ya veremos las diferentes etapas posteriormente de una forma, llamémoslo, de un trabajo que ustedes harán en la próxima clase. Lo haremos ya como un tallercito de lo que es la guerra civil española.
No sé, ¿algún comentario que tengan ustedes de lo que acabamos de ver? ¿Algo que quieran comentar? Pregunto. ¿Algún comentario? Hola, hola. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer más interesante. Como simple y sencillamente, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, quiero que me confirmen. ¿Alcanzan a ver el cuadro este de Picasso? Sí. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a verlo. Quiero que lo analicemos. Quiero que, vamos a verlo, vamos a hacer un poquito más pequeño para que se pueda ver todo. Aquí está. Vamos a ver, ¿qué pueden ustedes observar en este cuadro de Picasso alusivo a lo que es la Guerra Civil Española? ¿Quién me ayuda? ¿Un voluntario o voluntaria que me quiera ayudar acá? Vamos a ver. Fíjense lo que sucede acá. Este cuadro lo que muestra es el horrible dolor causado por la crueldad de la guerra. Dicen por ahí que lo peor que puede haber es una guerra civil, ya que la guerra civil enfrenta al hermano con el hermano, al hijo con el padre, al primo con el primo. Todo por pleitos de ideología, cosa contraria que no ocurre en una guerra convencional, donde dos ejércitos regulares se enfrentan entre sí y sus combatientes pues ni siquiera se conocen. Ojo acá. Este cuadro, imagínense usted lo que pinta. Primero, una luz tenue en un lugar. Luego, una mano acercando una vela para iluminar los destagos que ha ocasionado. Un toro imponente, una mujer dando alaridos enormes por el dolor, miembros desplazados a causa de los bombardeos, una mujer arrastrándose con sus miembros completamente deformados, poniendo a esta otra persona una cara de una expresión de dolor, de angustia, de terror, viendo hacia la parte superior. Me imagino que quiso plasmar el autor Picasso los bombardeos de los alemanes. Este cuadro pues refleja todo ese dolor de lo que es la segunda, perdón, lo que es la Guerra Civil Española. Vamos a ver acá. ¿Alguien le gustaría, le quisiera comentar algo sobre este cuadro? Bueno. Tiene unas figuras bien extrañas. Muchísimo. Pero propias de Picasso. Sí. Sí, pero lo que más trata él de reflejar. Sufrimiento. Muerte. Muerte. Destrucción. Exacto. Eso es lo que Pablo trata de reflejar en ese cuadro. Ok, vamos a ver. Alguien así empieza en forma voluntaria y luego pues va a ser personal si nadie responde.
¿Cuál sería entonces el origen de esa guerra civil española? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Gracias, señorita Lucy. ¿Cuál sería el origen? ¿Qué dio origen a esta guerra civil española? ¿Por qué empezó? Profe, bueno, fue por la polarización del país, pero el detonante fue que murió un político nacionalista. Ok, muy bien. Eso fue como en la Primera Guerra Mundial, que el asesinato de un archiduque fue el que la gota que rebalsa el vaso. No, profe, ahí dijo, en el videíto salía de que un señor murió, entonces ese fue como el detonante también. Sí, exacto, pero exacto, fue el detonante porque las condiciones ya estaban dadas desde mucho tiempo atrás, inclusive desde la dictadura del señor Primo de Rivera. Y luego, los diferentes conflictos sociales que le venían dando, la violencia social que se venía dando durante las etapas de la Segunda República. Quizás el que salió, como siempre, más afectado de todo esto fue el pueblo. Y aquí al final, pues, se dividió en los famosos dos bandos enfrentados. Pero recuerdan ustedes que en una guerra, híjole, un pueblo o un país se estanca por lo menos 10 años en su desarrollo económico. La aviación alemana ocasionó un enorme, pero enorme daño a lo que es el patrimonio cultural de España. Inclusive, la tumba de un cardenal de apellido Cisneros, que era el arzobispo personal de la reina católica, resultó dañado por esos bombardeos que se llevaron a cabo. Ahora bien, y con esto finalizo, ¿creen ustedes que la mayoría de las víctimas o de los muertos de esa guerra civil fueron en el frente de batalla? En cuando digo el frente de batalla es allá peleando en las trincheras, uno frente al otro, agarrándose a balazos o con los tanques o las ametralladoras. ¿La mayoría de las víctimas de esa guerra murió en el campo de batalla? ¿Qué dicen ustedes? Señorita Kaylin. Kaylin. Kaylin Jiménez, no está Kaylin. Bueno. ¿Y la señorita Paola Aquino? Hola, profe. Hola, señorita Paola. ¿Qué cree usted? Creo que tengo la pregunta, profe, perdón. Sí, ¿cree usted que la mayoría de las víctimas de la Guerra Civil Española fueron solo los que estaban en el frente de batalla peleando? Yo considero que no, porque era, o sea, era una guerra, así como se dice, entonces también hubieron víctimas del otro lado. Ok. Sí, la verdad es que en el frente de batalla estaba equilibrado con las muertes que ocurrían en la retaguardia, tanto por el lado de la República como por el lado de los sublevados, que empezaron a matar a un montón de gente indiscriminadamente sin tener nada que ver en el conflicto armado. Aparte de eso, de todas las víctimas que fueron ocasionadas
por los bombardeos indiscriminados de los alemanes. Entonces, la mayoría de la gente murió no en el frente de batalla, sino que como víctima de esa guerra fratricida. Ok, no sé, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes expresar? ¿Nada? Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Feliz día a todos y todas. Gracias, profe. Ok. Cuídese. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.